Qui così numerosi, e grazie agli organizzatori di non aver dimenticato anche quest'anno l'America Latina. Diamo un saluto speciale anche a chi ci sta ascoltando in streaming, anche al di là dell'oceano. È bello ritornare qui al Festival di Perugia, è bello ritrovare qui Anabel Hernández, che già fu qui 4 anni fa. Ed è bello dare il benvenuto anche agli altri due relatori che vengono dal Messico, Marta Duran e Ivan Baez. Prima che iniziamo, c'è qualcuno di voy que era qui 4 anni fa quando c'era Anabel Hernández e parlammo già di Messico? Uno? Uno soltanto. Bene, vuol dire che il pubblico si rinnova, è interessante questa cosa. Allora, facciamo così, vi presento anzitutto i nostri ospiti. Anabel Hernández, che è all'altro estremo della tavola, è una nota giornalista messicana. È una giornalista di inchiesta che per le sue inchieste, le sue denunce coraggiose di legami tra la politica, il governo e il crimine organizzato, i narcotrafficanti, ha ricevuto diverse minacce di morte, continua ad essere a rischio della vita e paga dunque il suo coraggio di giornalista senza bavaglio, con la schiena dritta, appunto rischiando la vita quotidianamente. A suo tempo, quando venne qui a Perugia, mostrammo il suo libro in spagnolo che è stato tradotto in Italia da Mondadori e quindi potete trovare il suo libro che si intitola La terra dei narcos. Al suo fianco Marta Duran. Marta è una sociologa, una docente universitaria ed è anche lei una giornalista. Anche Marta ha subito minacce di morte. Insegna giornalismo all'Università del Claustro de Sor Juana ed ha scritto anche lei molti libri. Uno dei quali anche è stato tradotto in italiano, che si chiama Io Marcos, pubblicato da Feltrinelli. Potete immaginare a che cosa ci riferiamo. Ovviamente ci riferiamo ai zapatisti e alle vicende del Chiapas, che tanto hanno appassionato l'Italia, soprattutto all'inizio, quando nacque quella bella storia. Vicino a me, Ivan Baez è un avvocato, non vi fate ingannare dai suoi tratti giovani, un avvocato di lungo corso con grande esperienza, è responsabile del programma di protezione in Messico di Article 19, che è un'associazione che si occupa di protezione del diritto di espressione e di stampa, che è altamente minacciata in Messico. Il Messico è il paese dell'America Latina più pericoloso per i giornalisti, dove più giornalisti muoiono, e in alcuni momenti negli anni scorsi è stato addirittura il paese più pericoloso al mondo per i giornalisti. Allora, la repressione del dissenso e la libertà di stampa sono i due temi su cui focalizziamo questo panel. E per farlo vogliamo prendere come riferimento due fatti recenti, che sono la vicenda dei 43 studenti di Ayotzinapa sequestrati, torturati, uccisi, fatti a pezzi, bruciati e gettati in una discarica, secondo la ricostruzione ufficiale, ma che a 7 mesi di distanza, era il settembre scorso, a 7 mesi di distanza risultano ancora desaparecidos. Non ci sono i resti, non ci sono le prove di dove siano questi ragazzi, non ci sono i corpi. E questa ha dichiarato l'ONU in una uscita ufficiale recentemente, è un caso di sparizione forzata. Sparizione forzata significa che nella sparizione di persone che scompaiono nel nulla e nessuno le ritrova più, c'entrano agenti statali, polizia, esercito, autorità locali o nazionali. E perché partiamo dal caso di Ayotzinapa? Perché il caso di questi 43 studenti delle scuole superiori, erano studenti delle magistrali, che vengono così brutalmente assassinati, ha per una volta attirato i riflettori del mondo sul Messico intero,
Quando però questo è un caso tra i mille che succedono ogni anno. Le sparizioni forzate in Messico sono quotidiane e sono a decine ogni giorno. L'altro caso che vogliamo prendere ad esempio, e poi lascio la parola ai relatori, è quello di Carmen Aristegui. Carmen Aristegui è forse la stella del giornalismo messicano, ha una trasmissione quotidiana, o meglio aveva, una trasmissione quotidiana radiofonica che era la più ascoltata in assoluto del Messico, aveva milioni di ascoltatori. Ebbene, dopo 9 anni di collaborazione con la sua emittente, da un giorno all'altro Carmen Aristegui viene licenziata. Le sue inchieste, le sue indagini avevano scoperchiato dei sepolcri che davano fastidio a diverse persone potenti, avevano gettato ombra sul presidente messicano Enrique Peña Nieto e con un chiaro pretesto Carmen Aristegui viene messa a tacere. Le viene tolta la trasmissione, viene licenziata. Questo è uno dei casi, prendiamo questi due casi perché sono dei casi che sono arrivati anche fin qui, ce ne siamo interessati, ma sono emblema di una situazione generalizzata gravissima all'interno del Messico. E allora, cominciamo subito. Annabelle, cominciamo da Ayotzinapa, perché ci sono tante cose che non tornano secondo la ricostruzione ufficiale. E allora, a te la parola per cercare di raccontarci cosa è successo e cosa c'è dietro. Buenas tardes. Espero no haya inconveniente que hable español. ¿Los traductores iban a poder traducir? Ok, perfecto. Okay. Buenas tardes. Agradezco mucho a los organizadores del Festival de Perugia que hayan decidido invitarme otra vez. Lo agradezco muchísimo. Antes de comenzar mi intervención, quiero explicar que de lo que aquí voy a hablar y el material que voy a mostrar es el producto de una larga investigación patrocinada por la Universidad de Berkeley en California. Desde agosto del año pasado fui contratada para la universidad por el programa de periodismo de investigación y es una esto me ha permitido poder hacer mis investigaciones desde California de una manera mucho más segura y tener los expedientes, los documentos que voy obteniendo de una manera mucho más segura, ya que en diciembre de 2013 un comando de policías federales entró a mi casa tratando con el objetivo de llevarse mi documentación. Entonces, esta investigación es una investigación absolutamente objetiva, periodística. No voy a hablar de lo que yo pienso, de lo que yo creo. De lo que voy a hablarles esta tarde es de hechos, hechos documentados como periodista a través de una investigación hecha en una parte por todos los documentos del caso criminal que tiene el gobierno de México. Otra parte de la investigación es de testigos directos que estuvieron esa noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Personas que estaban en la calle cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes y el testimonio de los estudiantes, incluyendo videos que ellos grabaron esa noche. Yo pude saber que esos videos existían, ningún medio antes los había obtenido, ningún periodista antes los había visto. Yo descubrí que estos videos existían porque los estudiantes lo declararon en sus primeras declaraciones ministeriales ante las autoridades apenas unas horas después de que ocurrieron los hechos. Para poder entender lo que pasó esa noche, la gravedad, la tragedia que pasó esa noche, voy a mostrar el video del ataque. Thank you.
¡Márquenle! ¡Ya le marcaron! ¡Márquenle, buscales! ¡Tú! ¡Márquenle, lo vas a hacer! ¡Márquenle, saldo, venga! ¡Ay, que tenga saldo, falta! ¡A ver, vamos! ¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno! He is the first student that fell that night. Fue el primer estudiante que cayó esa noche. ¡Ya mataron uno! ¡Abre la ambulancia! ¡Abre la ambulancia! Hay que subirlo en este bus. Bueno, este es el video que lograron grabar los estudiantes esa noche. Evidentemente, la calle está muy oscura. Los estudiantes se escondieron entre los camiones para impedir los balazos y así pudieron haber grabado el video. Ustedes vieron que en la parte de adelante había una patrulla atravesada. Esa patrulla era del gobierno de Iguala. Y había varias patrullas atrás, que son las sirenas azules que se veían hasta atrás. Hasta ahora lo que hemos descubierto nosotros en nuestra investigación es que toda la información que el gobierno de México ha dado hasta ahora sobre el caso de los estudiantes es falsa. El gobierno de México durante los últimos 6 meses lo que ha intentado ocultar es que el gobierno federal, policías federales y militares participaron en el ataque contra los estudiantes. Esta es la información que hemos obtenido. Ese día, los estudiantes salieron a las 6 de la tarde
de la escuela normal de Ayotzinapa, que es una escuela rural, donde van estudiantes de las regiones más pobres de Guerrero, buscando un mejor futuro. Van jóvenes de familias muy, muy pobres, que ser profesor es la única manera que encuentran para poder tener una profesión y poder tener un mejor nivel de vida y no resignarse a ser campesinos explotados como ha ocurrido hasta ahora. Estos estudiantes salieron a las 6 de la tarde de la escuela e iban a estar en la carretera cerca de la ciudad de Iguala. La intención de los estudiantes nunca fue entrar a la ciudad a hacer ningún tipo de protesta. Lo único que ellos querían era llegar a la caseta de la carretera y poder robar unos autobuses para poder utilizarlos en una marcha, en una protesta que iban a encabezar ellos junto con otros miles de estudiantes el 2 de octubre en la Ciudad de México. Cuando salen de la universidad, tenemos un reporte, un documento elaborado por la policía del estado de Guerrero, que señala que el ejército, la policía federal y la policía de Guerrero estaban vigilando, estaban espiando a los estudiantes desde el momento que salieron de la escuela, es decir, 4 horas antes del ataque. Los estudiantes llegan a la carretera que conduce a Iguala, estaba más o menos como unos 20 minutos de la ciudad, y cuando ellos llegan a las casetas, ya estaban ahí patrullas de la Policía Federal y de la Policía Estatal esperando por ellos. Los policías impidieron que los estudiantes pudieran robarse en ese momento los camiones que querían robarse. En ese momento, 10 estudiantes suben a un camión de pasajeros que iba transitando. Suben al camión y el chofer les dice, yo no puedo darles el camión ahorita, tengo que ir a dejar el pasaje a la estación de autobuses de la ciudad de Iguala. Si ustedes me acompañan, cuando lleguemos ahí, yo les doy las llaves del camión. De la normal de Ayotzinapa, a las 6 de la tarde salieron 2 camiones, que fueron los que llegaron a la caseta. Iban 100 estudiantes en esos camiones. 10 estudiantes se suben al camión, llegan a la central de autobuses y el chofer, el conductor del camión, en vez de darles las llaves del camión, los encierra y los deja dentro. Los estudiantes llaman por teléfono a sus compañeros que estaban en los 2 camiones fuera de la ciudad. Los 2 camiones llegan a la central de autobuses, ya seguidos por la Policía Federal y por la Policía Estatal. Llegan los estudiantes a la central de autobuses, empiezan a romper vidrios, para poder sacar a sus compañeros del camión que se habían quedado atrapados y los logran liberar. La información que ahora tienen los abogados de los estudiantes es que desde ese momento ya había presencia policíaca federal y estatal que estaba esperando a los estudiantes. Después, los estudiantes se roban ahí 3 camiones. Ya iban 5 camiones. Los 2 camiones de los que salen de Ayotzinapa y los 3 camiones que se roban en ese momento en la estación de autobuses. 2 camiones salen por una ruta y 3 camiones toman una calle equivocada. Hasta ahora el gobierno federal ha dicho que la intención de los estudiantes era protestar contra el alcalde de la ciudad, que se llama José Luis Abarca. Ya hasta ahora la versión del gobierno es que el alcalde, el jefe de la ciudad, el gobernante de la ciudad, que supuestamente pertenece a un grupo criminal, ordenó el ataque contra los estudiantes porque no quería que los estudiantes se manifestaran e interrumpieran un evento político que él tenía con su esposa. Cuando los estudiantes llegaron a la estación de autobuses, era las 9 de la noche.
El evento del alcalde, el evento político del alcalde, terminó a las 8 de la noche. Es mentira que los estudiantes quisieran ir a manifestarse y es mentira que había un evento político en ese momento. No había ninguna motivación del alcalde para ordenar el ataque contra los estudiantes. Cuando los estudiantes, cuando los tres camiones salen de la central de autobuses, llegan a una calle que es muy transitada. Hay un primer tiroteo cerca del centro de Iguala, donde había muchas personas. Pudimos entrevistar a muchas de las personas que estaban presentes y lo que ellos refieren es que estaban los tres camiones circulando y policías municipales, policías de Iguala, hicieron disparos al aire para detener a los estudiantes. Los estudiantes solo pudieron defenderse con piedras y palos. Estamos hablando de estudiantes que tenían entre 17 y 19 años. No iban armados. Nosotros conseguimos los testimonios de los choferes que iban con ellos en los autobuses y nadie refiere que fueran armados. La única arma que tenían esa noche esos muchachos para defenderse eran las piedras y los palos. Continuaron el tránsito por la calle de, por una de estas calles centrales, por la calle de Juan Álvarez, y al final de la calle, ya cuando ellos pensaban que habían logrado escapar y salir de la ciudad, les cerró el paso de manera frontal la policía municipal de Iguala, pero la parte de atrás, las patrullas que ustedes vieron, las luces de las patrullas que se veían hasta atrás, eran de la policía federal. En ese momento se intensificó el tiroteo contra los estudiantes. Tenemos las fotografías de cómo quedaron los camiones. El fuego se concentró prácticamente en el tercer camión, en el último, venían los tres camiones y el fuego se concentró en el camión que iba hasta atrás y de ahí sacaron a por lo menos 20 estudiantes. Esos son parte de los 43 estudiantes desaparecidos. Hasta ahora, todas las versiones del gobierno de que los estudiantes fueron llevados por la policía municipal no tenía el equipo, no tenía las armas, no tenía el entrenamiento para hacer un operativo tan complejo como el que ocurrió esa noche. Fueron los policías federales y tenemos los testigos de vecinos que estaban ahí, quienes cerraron las calles para ayudar a, para ellos mismos llevarse a los estudiantes. Los otros 20 estudiantes, después de que pasó ese momento que se llevan los primeros 20 estudiantes, otros estudiantes se quedaron ahí entre los dos, entre unos camiones. Sobrevivieron los estudiantes que se quedaron entre el primer y segundo camión, los que se escondieron en medio. Y se llevaron a los que estaban en el tercer camión, que ya no tuvieron oportunidad de esconderse o de correr. Después, aproximadamente más o menos como una hora después de ese ataque, los estudiantes convocaron a una conferencia de prensa, llegaron periodistas, llegaron maestros a apoyarlos y en ese momento, cuando estaban dando una conferencia de prensa, hubo un nuevo ataque, que son las ráfagas que ustedes pudieron escuchar en el último audio. En ese momento, en la calle, quedaron dos estudiantes asesinados. Cuando los estudiantes corren para esconderse, para huir de las balas, cuando corren dentro de las calles de Iguala, fue cuando desaparecieron los otros estudiantes. Es decir, los estudiantes desaparecieron en dos momentos diferentes y los grupos de los dos estudiantes fueron llevados en momentos diferentes. Hasta ahora el gobierno no ha podido decir esta historia, no ha querido reconocer que participaron en el ataque. Es falso que los estudiantes hayan sido asesinados en un basurero. Es falso que hayan sido matados ahí y quemados, como dice el gobierno, que fueron quemados.
Es por eso que los padres de estos muchachos siguen exigiendo justicia, siguen exigiendo que sus hijos sean presentados con vida. Lo que sabemos es que las primeras líneas de investigación, y tenemos los documentos, el gobierno de Guerrero, en las primeras horas del 27 de septiembre, a quien empezó a investigar es a la Policía Federal y al Ejército. Empezó a pedir reportes de cuántos policías habían participado en el ataque, quiénes habían participado, qué patrullas habían usado y qué armamento habían usado. El gobierno federal nunca quiso responder a esas preguntas que estaba haciendo el equipo de investigación del gobierno de Guerrero y finalmente tomó la investigación, se apropió de la investigación y entonces inventaron toda esta historia de que el alcalde, simplemente porque se supone que estaba involucrado con el narcotráfico, había ordenado la muerte de los estudiantes. El alcalde de Iguala y su esposa, que es familiar de narcotraficantes, su esposa es familiar de narcotraficantes, fueron capturados en noviembre de 2014. Hasta el día de hoy, no hay ni un solo cargo contra ellos por la desaparición y muerte de los estudiantes. Tenemos los expedientes de las cortes, tenemos los expedientes de los juzgados que muestran que ellos están en la cárcel por otras cosas, no por el asunto de los estudiantes. Y es algo que la gente en México no sabe. El gobierno no ha querido informar esto. Dice, ya están en la cárcel, ellos son los culpables. Lo que la gente no sabe es que el gobierno no tiene ni una sola prueba, ni un solo testimonio contra el alcalde y contra su esposa, porque todo indica que ellos no fueron. Si el alcalde y su esposa estaban involucrados con la mafia o no estaban involucrados con la mafia, ese es otro capítulo de la historia. Por eso no significa que ellos hayan sido los que orquestaron el ataque. Nosotros pudimos hablar con una fuente de información dentro del gobierno de Iguala. Tenemos un video que hasta este momento está embargado, porque así la fuente de información nos lo ha pedido. La fuente de información está por moverse a un lugar seguro, fuera de México. Cuando esta fuente de información se haya movido, haya salido de México, vamos a tener la posibilidad de revelar este video. Y lo que en este video se va a evidenciar es que el ejército estaba haciendo rondines en Iguala, buscando estudiantes esa noche. Es decir, la Policía Federal participó en el ataque y el ejército estaba haciendo rondines para seguir persiguiendo al resto de los estudiantes. La pregunta que nos seguimos haciendo todavía, y es la segunda etapa de la investigación que vamos a comenzar, es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno atacó a más de 100 estudiantes que solo tenían piedras y palos? A 100 estudiantes campesinos, a 100 estudiantes que pertenecen a uno de los grupos más pobres en México, a 100 estudiantes que lo único que querían era ir a protestar a la Ciudad de México. Había ya, y es importante decirlo, y con esto voy a cerrar para después dar oportunidad a mi compañera para que pueda explicar todo el contexto de lo que significa esta escuela y lo que nos puede dar arrojar ideas de por qué se atacó a los estudiantes, es que ya había habido 3 ataques del gobierno federal a los estudiantes anteriormente, a estos mismos estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. En 2011, la Policía Federal y la Policía Estatal de Guerrero asesinaron a 2 estudiantes en la carretera entre México y Acapulco. Después de que los mataron, la Policía Federal y la Policía Estatal secuestraron, se llevaron a un grupo de estudiantes, los torturaron. Hay un expediente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que prueba esto. Y se los llevaron y los torturaron
para lo que los estudiantes dijeran que ellos mismos habían matado a sus compañeros, lo cual, por supuesto, era falso. Hasta ahora, ningún policía que participó en ese ataque del 2011 ha sido arrestado. En 2012, los estudiantes volvieron a ser atacados y uno de ellos resultó asesinado. Y en 2013, después de una protesta, los policías federales cercaron a los estudiantes y los amenazaron de esta manera: la próxima vez que ustedes vuelvan a protestar, los vamos a quemar. Grazie ad Annabelle per questa ricostruzione così puntuale. Mi sembra che non ci siano più dubbi su quello che accadde quella sera, fino al punto dove arriva la ricostruzione. Ora effettivamente, come diceva Annabelle, ci chiediamo perché un governo federale e un governo regionale ha paura di studenti delle scuole magistrali tanto da armare tutta questo sistema repressivo durante quella notte. E perché nessuno ci dice più niente su quello che è successo, non si riesce a fare verità? Questi studenti, normalistas si chiamano in Messico, di queste scuole magistrali rurali, evidentemente davano fastidio. E allora a Marta il compito di spiegarci un po' quali sono i retroscena e perché questo caso ci sembra così emblematico dell'uso della sparizione forzata come strumento statale di repressione del dissenso e della critica. Muchas gracias por esta invitación al Festival Internacional de Periodismo. Es todo un honor estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo que nos permitió a Iván Báez y a mí llegar hasta Perugia. Las escuelas normales rurales son un proyecto muy antiguo de los años 20, de cuando terminó la parte armada de la Revolución Mexicana. Y la idea de estas escuelas rurales es que en las zonas más alejadas, las más pobres, hubiera escuela para indígenas y campesinos. Esas escuelas son internados porque las comunidades están muy lejos. Y en esas escuelas que se imparten las materias en la lengua, en los idiomas indígenas, se enseña español como una lengua extranjera, entre comillas. Estas escuelas tienen una conciencia social muy profunda y tienen una sensibilidad a la injusticia social, porque a pesar de la Revolución Mexicana, a pesar de la independencia, indígenas y campesinos son los seres más explotados y más discriminados en México. Y no hay que olvidar nuestras herencias coloniales. Después de 3 siglos de ocupación española, México sigue siendo un país muy clasista y muy racista. El desprecio a lo indígena es escupir al espejo y es parte de la cultura nacional. Sin embargo, desde los años 40, cuando terminó la presidencia del general Lázaro Cárdenas, empezaron los embates en contra de las escuelas normales rurales para desaparecerlas. Y ellos se defendieron a lo largo del siglo XX, y el último ataque fue en el intento de desaparecerlos, fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la secretaria del sindicato de
profesores, de maestros, decía que había que convertir esas escuelas normales en escuelas de turismo, para que en lugar de enseñarle a leer y escribir a los otros niños campesinos, de enseñarles un oficio, de enseñarles a contar, los egresados de las escuelas rurales fueran a los hoteles de lujo, abrirle la puerta al taxi, a los turistas y cargarles la maleta. Las escuelas normales, los estudiantes tienen una dignidad admirable y dijeron no. Y han luchado durante décadas para que no se cierren los internados. Aún así les han quitado dinero, agua, comida, todo lo que se necesita para que funcione un internado. Como bien decía Anabel Hernández, en el 2011 ellos bloquearon una carretera que va a un centro turístico vacacional para protestar por el intento de cierre de su escuela, la Normal Rural de Ayotzinapa. Esto fue el 12 de diciembre y los balearon. Murieron dos estudiantes ahí. Fue un antecedente. Y no pasó, fue una nota periodística, pero no provocó tanta indignación como los sucesos del 26 de septiembre pasado, en la que sí salieron miles y miles, o decenas de miles, a la calle a protestar. Ayotzinapa ha habido muchos en México. México es el país de las masacres, sobre todo de estudiantes desarmados. Tenemos el claro ejemplo de 1968, el 2 de octubre, en una plaza, los estudiantes tranquilos, platicando, y fueron baleados por el ejército y por un batallón formado por guardias presidenciales. Hasta la fecha todavía no se sabe cuántos muertos hubo. Entonces, México es el país de las masacres, y son masacres a indígenas, a campesinos o a estudiantes desarmados. Son masacres a civiles. México es el país de las desapariciones forzadas, que según cifras oficiales son casi 30,000. Y miren que las cifras oficiales gubernamentales no se le puede creer, así que el número negro debe ser mucho mayor. México es el país de las fosas clandestinas, por donde uno escarbe encuentra pirámides o fosas clandestinas. México es el país del exilio, de un exilio silencioso. Hay cientos de miles de personas fuera de su lugar de origen por el puritito miedo. Hay pueblos fantasma. Y de toda esta catástrofe humanitaria, siempre hay una responsabilidad gubernamental, una responsabilidad de agentes del Estado, ya sea por omisión o por complicidad o por acción directa. Y lo increíble de todo es que México se presenta ante el extranjero como una república democrática, como un país con Estado de Derecho, de respeto a las leyes, de un país el paraíso de las inversionistas, eso sí es cierto, ¿no? De las grandes, grandes transnacionales, pero la catástrofe humanitaria se omite, no se dice. Se gastan miles, millones de dólares en una buena imagen en el extranjero, y por eso estamos aquí, diciendo, no, es verdad, lo que se dice en el extranjero no corresponde con lo que sucede en México, con la realidad que viven la mayor parte de los mexicanos. Hay una gran violencia, y a los periodistas que descubren los fraudes, las masacres, las violaciones a los derechos humanos, van sobre de ellos. Que hay una gran variedad de manera de callar a un periodista. La primera y la más sencilla, le meten una demanda. Con una demanda legal, tú quedas paralizado por meses o años,
gastando dinero en abogados, ir a tribunales, además juegan sucio. Vienen las amenazas, vienen las agresiones directas, vienen las torturas, viene el asesinato. Y no es el asesinato de un periodista que le toca una bala perdida en un enfrentamiento armado. No, van a tu casa y te matan con toda la familia. Entran a la cabina de radio y te matan ahí y todo el público oye los balazos. Hay a quien lo matan y lo descuartizan, porque no es nada más quitarse de encima a un periodista molesto, es mandar un mensaje a todos los demás. A Anabel le ha tocado todo, le han dado servicio completo. Afortunadamente ha tenido mucha suerte y protección de embajadas, de gobiernos extranjeros. Nuestro propio gobierno no nos protege. Son las embajadas, son gobiernos extranjeros, son organizaciones de periodistas, son organizaciones como Artículo 19, que son nuestra única opción. Y por eso es tan importante la ayuda internacional, la atención internacional, porque por lo menos ya no estamos tan solos, ya no nos sentimos solos. Muchas gracias. Gracias, dime. Si me permitieras, quisiera hacer un comentario adicional. En la década de los 60, la normal rural de Ayotzinapa se convirtió en un semillero de guerrilleros. De ahí surgió el guerrillero Lucio Cabañas, que junto con otros estudiantes formó un grupo armado, un grupo de campesinos armados en Guerrero, para defender sus tierras y para defenderse de la opresión, de la explotación del gobierno. Desde ese momento hasta ahora, si uno va y entra a la escuela, uno puede ver las pinturas, las imágenes de el Che Guevara, del subcomandante Marcos. Esa escuela, evidentemente, si se pudiera decir de esta manera, estos jóvenes son subversivos. Son subversivos en el sentido de que no aceptan la explotación del gobierno. Son subversivos en el sentido de que no se resignan a su pobreza. Son subversivos en el sentido de que no aceptan que sus hermanos, de que sus pequeños hermanos anden descalzos en la tierra. No aceptan que las mujeres no tengan educación. En ese sentido son subversivos. 10 de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos esa noche pertenecían al órgano de gobierno de la escuela normal de Ayotzinapa. No eran estudiantes cualquiera. Se llevaron a 10 estudiantes que integraban el órgano de gobierno en la escuela. La escuela normal de Ayotzinapa, a diferencia de otras escuelas, no se rige por las reglas de un director o de los maestros. Los propios estudiantes, en este esquema democrático, dirigen directamente toman directamente sus propias decisiones. Incluso sus programas de estudio deciden qué es más importante, no lo que dice el gobierno, sino lo que necesitan sus comunidades. Lucio Cabañas, cuando entró a esa escuela, tenía 15 años. Y este hombre enseñó a sus compañeros que para ser maestro no solo era necesario enseñar a leer y escribir,
Para ser maestro, era necesario enseñarle a la gente vivir con más dignidad. Por eso esos 43 estudiantes, por eso esos 100 estudiantes de Ayotzinapa esa noche fueron cazados como si fueran animales. Porque no aceptan la opresión del gobierno. Ese es el peligro de esos estudiantes que apenas se pudieron defender con piedras y palos. Por eso el gobierno ha intentado ocultar durante todos estos meses por qué los mató, por qué los acorraló, por qué los atacó. Apenas unos meses antes, apenas 3 meses antes, el gobierno, el ejército, había matado a 21 personas desarmadas en otro estado de México. Durante 3 meses, el gobierno negó que hubiera matado a esas personas. Un día antes del ataque contra los estudiantes, el gobierno había tenido que reconocer finalmente que así había participado en el homicidio de esas 21 personas desarmadas. Cuando estuve haciendo la investigación y vi todas las pruebas y vi todos los testimonios que el gobierno tuvo bajo tortura para que personas confesaran que sí los habían matado, pero que realmente no los habían matado, entendí que el gobierno no quería un nuevo escándalo internacional que volviera a apuntarlo como un gobierno asesino. Esa es la precisión que quería hacer. Dunque si capisce, una scuola che non è soltanto una scuola di formazione di maestri, ma è una scuola di formazione di consapevolezza critica, di esercizio della critica, e una scuola di formazione anche in qualche modo alla lotta politica. Maestri che poi avrebbero formato altre coscienze di questo tipo, moltiplicando la consapevolezza, e quindi estremamente scomoda per le autorità. Abbiamo detto 2 parole che mi hanno fatto venire i brividi, e cioè subversivos, sovversivi e desaparecidos. Perché mi fanno venire i brividi? Perché non mi sono presentata. Io faccio la giornalista della redazione esteri del giornale Radio della RAI e mi sono a lungo occupata dei processi degli italiani desaparecidos in Argentina, processi che abbiamo fatto in Italia quando in Argentina ancora vigevano le leggi del punto finale dell'obbedienza dovuta, quindi non si potevano fare processi, li abbiamo iniziati a fare noi con i cittadini di origine italiana. Bene. Lì le persone che sono scomparse, che venivano sequestrate e poi diventavano desaparecidos, erano accusati di essere sovversivi, semplicemente perché volevano la democrazia, volevano la libertà, erano impegnati socialmente e lo Stato reprimeva e usava lo strumento del terrorismo di Stato proprio per cercare di bloccare questo tipo di critica. Ci ritroviamo oggi, tanti anni dopo, e non in una dittatura, in una situazione che ufficialmente è una democrazia, vedremo se è compiuta oppure no, dove ragazzi accusati di essere sovversivi vengono fatti sparire del nulla. Ancora una volta, sovversivi, desaparecidos. Mi fa molta impressione questa analogia di storia che si ripete dopo tanti anni in America Latina, oggi, a 2 passi dagli Stati Uniti, ai confini dagli Stati Uniti. E allora, Iván Báez, l'ONU in un rapporto recente ha definito la sparizione forzata in Messico un flagello, riconoscendo quindi che è una situazione che si ripete su vasta scala. Questa vicenda di Ayotzinapa fa parte di un più generale tentativo di reprimere e criminalizzare la protesta? Bueno, muchas gracias por la invitación al festival, así como bien señaló Marta a la Fundación Rosa Luxemburgo por apoyarnos para este viaje informativo que iniciamos ya hace 3 semanas en Europa. Y pues también para invitarlos a que se sumen a la caravana informativa de estudiantes de Ayotzinapa que acaban de iniciar en Noruega y el próximo 28 de abril estarán en Milán y el próximo 29 de abril en Roma. Entre gran cantidad de estados
o países en Europa en el cual van a intentar informar, porque sin duda el gobierno de México miente. Miente ante la comunidad internacional y miente que existe una crisis humanitaria en México. En palabras recientes de Carmen Aristegui, estamos viviendo un vendaval autoritario, y como la misma Carmen Aristegui dijo, y yo creí que nunca iba a utilizar una grosería o una palabra altisonante en una ponencia pública, la situación en México sí está muy cabrona. Es esta situación del terrorismo de Estado, esta transición a un Estado totalitario, y nos estamos alejando a pasos agigantados de un Estado democrático en un país donde hay violencia, donde hay corrupción y donde hay impunidad. Una violencia con aproximadamente 30.000 personas desaparecidas sin saber dónde están ni ningún intento de localizarlas. Un Estado en el que aproximadamente cada año mueren más de 15.000 personas por asesinatos y no hay investigaciones. Un país en el cual la impunidad está arriba del 90%, en casos de periodistas arriba del 99%, es decir, solamente uno de cada 100 casos, de hecho es uno de cada 400 casos en México de agresiones contra periodistas, pueden encontrar un inicio de un proceso judicial o de un juicio. Un país donde la corrupción se evidencia con temas como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, este gasto multimillonario de parte de recursos públicos que se podrían asignar hacia otros temas. Eso es lo que estamos viviendo en México, una crisis institucional donde los organismos encargados de investigación no investigan, donde los organismos encargados de proteger como a periodistas no protegen oportunamente, en un país donde las instituciones encargadas de reparar el daño no reparan integralmente. Sin duda el gobierno de México miente ante la comunidad internacional, ataca el disenso y reprime la libertad de expresión. Recientemente el presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló que en México se defiende la libertad de expresión. Durante su periodo, la violencia se duplicó contra la prensa. No podemos hablar de que existe libertad de expresión en México. Y la libertad de expresión es una pieza necesaria en toda democracia. En México no la tenemos. La democracia se nos está cayendo, o el país, desde el punto de vista democrático, se nos está cayendo a pedazos. El caso de Ayotzinapa, bueno, sin duda, como ya se mencionó, es una... hay que decirlo, todo este ruido también lo que ocasiona es no ubicar qué es lo que hacía realmente escuelas como Ayotzinapa, que eran procesos organizativos de educación a las personas con menores recursos. ¿Para qué? Para defender su tierra, territorio, buscar otras alternativas a través de la educación. Eso pasa a segundo término. Un poco antes voy a explicar, en artículo 19, poco antes de iniciar esta ponencia, utilizando el hashtag del festival, empecé a difundir alguna información estadística de la situación de violencia contra la prensa en México, porque artículo 19, como organización internacional de origen inglés, nos establecimos en México para ver cómo era la situación de transparencia y rendición de cuentas. Lamentablemente, eso del 2006 al 2008, ocurrió una gran cantidad de violencia en México, entre ellas violencia contra periodistas que como Marta, que como Anabel, cubren temas de violencia, cubren temas de corrupción, intentan evidenciar realmente lo que está pasando en México y por eso son agredidas. En artículo 19 empezamos a notar que el discurso del gobierno era que la delincuencia organizada era la principal agresora en México. En cifras, en temas de periodistas, no es cierto. El principal agresor contra periodistas es el gobierno, con más de 40% cada año. Tan solo el año pasado, menos del 1% de agresiones contra la prensa fue por delincuencia organizada. Es una mentira que sea la delincuencia organizada la principal agresora. Siguen siendo los agentes de gobierno que tendrían que ser los primeros en defender a la sociedad mexicana. No obstante, la labor de documentación de artículo 19 nos dimos cuenta que el gobierno de México no protegía a los periodistas. Por eso iniciamos una labor de protección a periodistas para en cierta forma intentar apoyar a que la prensa fuera libre. Sin embargo, el incremento sostenido tanto en cantidad como en el nivel de violencia o la hazaña con la que se agreda a los periodistas, pues
cada año va incrementándose aproximadamente el 30%. En temas de libertad de expresión, el gobierno omite informar, miente internacionalmente, ataca a quienes lo critican, como sería incluso la Organización de Naciones Unidas. Recientemente el Estado mexicano, el gobierno de México, criticó a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, en temas de tortura, por atreverse a decir que la tortura era sistemática en México, algo que sí es cierto, pero el gobierno no lo acepta y mucho menos tiene cifras de lo que realmente ocurre porque parece que no le interesa. Eso es lo que pasa a grandes rasgos en México. El caso de Ayotzinapa es un claro ejemplo y lamentable ejemplo de la realidad que se está viviendo en el país. Un ejemplo de violencia, un ejemplo de misiones estatales que claramente Anabela ha señalado, un total descuido en la investigación. Podemos decir que porque no saben, podemos decir que porque no quieren o quizá porque no pueden. El hecho concreto es que el gobierno mexicano no investiga, no investiga bien y por lo tanto no puede ubicar cómo resolver los problemas en casos tan importantes como Ayotzinapa. Pero no solo es Ayotzinapa. Hace años tuvimos miles de mujeres desaparecidas, especialmente en condiciones de explotación laboral. La comunidad internacional respondió, pero el gobierno mexicano no ha hecho nada. Y fue sobre temas de desapariciones donde se le ordenó al gobierno de México por una Corte de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, que estableciera protocolos de investigación adecuada, así como que tomara todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar las desapariciones. Han pasado más de 14 años, propiamente a partir de esa sentencia, más de 8 años, y el gobierno de México sigue sin hacer nada y diciendo, lo estoy haciendo. Ese gerundio al infinito del gobierno mexicano, de que cada vez que se posiciona o se coloca en un organismo internacional, dice, estoy trabajando en ello, no vemos resultados. Después han venido masacres a migrantes, masacres como el de 72 migrantes en Tamaulipas, en los cuales el gobierno no hace nada. Después vinieron ejecuciones extrajudiciales a casos como Tlatlaya, que recientemente, el día de ayer y antier, en México, ya una comisión en el Congreso de México ha señalado que sí fueron ejecuciones extrajudiciales, como ya también había sido señalado por varios organismos, y tampoco se ha hecho nada. Poco después llegó a Ayotzinapa esta desaparición de estudiantes y seguimos esperando verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación que en México no existe, es lo que falta realmente avanzar en eso. De no ser por la comunidad internacional, créanme que la situación en México estaría cada vez peor. Este caso de Ayotzinapa sin duda es emblemático porque afectó a estudiantes y es paralelo a una especie de construcción del enemigo que está haciendo el gobierno de México contra toda persona que sea joven, estudiante, toda persona que defienda derechos humanos o toda persona que disienta de lo que es la verdad oficial. Es una construcción del enemigo que pareciera que regresamos en 2 años a la década de los 60 en México. Una construcción del enemigo que en este caso de estudiantes impactó y generó la gran solidaridad en el país como una especie de también decir ya no más. ¿Pero por qué? En ese contexto estos estudiantes iban a ir hacia la marcha del 2 de octubre, que era para conmemorar, para evitar que se olvide la masacre de estudiantes en 1968, el 2 de octubre, por exigir sus derechos. El resultado en México, en los 2 años y medio del regreso del Partido Revolucionario Institucional del PRI o del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido atacar cada vez con mayor fuerza a estudiantes universitarios. Criminalizarlos, incluso llegando a extremos que porque si eres joven, vas a marchas y te vistes de negro, eres anarquista, eres un peligro para la sociedad mexicana y tienes que irte a la cárcel. Y así ya hay varios casos en la Ciudad de México. Es esta construcción del enemigo que se encontró con el caso de Ayotzinapa y que además impactó a un grupo que trabajaba en zonas rurales para la defensa de territorio, algo que es de gran peligro para los intereses en México, el defender los derechos y sobre todo el territorio. Este ruido que se ha ocasionado ha ido desviando poco a poco de la falta de una investigación adecuada a la esencia de este tipo de movimientos y la necesidad que hacen o la necesidad que tenemos en México de la organización nacional
para realmente pelear, como bien lo dijo esta, como lo acaba de decir Anabel, pues ellos eran incómodos porque se organizaron para defender desde hace muchas décadas los derechos y seguir luchando contra un Estado que en cierta forma reprime constantemente a las clases menos favorecidas y cada vez va incrementando este nivel de violencia. El caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas críticas con mayor difusión en México en un programa de radio con varias horas, que era en uno de los horarios premier, por así decirlo, en México, donde gran cantidad de la población la escuchaba, fue despedida. ¿Por qué fue despedida? La versión de la empresa es que usó inadecuadamente la marca. La versión conocida en general es que es una forma de silenciar a una voz crítica que empezó a evidenciar temas de corrupción y que además estaba dentro de una nueva red sobre ubicar a una especie como Wikileaks, que se llamó México Leaks, para empezar a obtener filtraciones de la situación que ocurre en México. Hay que señalar que en México cada vez el acceso a expedientes gubernamentales está siendo más difícil. Están dando más largas o más trabas o intentan evitar que cualquier periodista pueda llegar a fuentes, a lo que sería fuentes abiertas, para poder hacer periodismo de investigación. En este contexto de Carmen Aristegui, artículo 19, hemos documentado que una de las formas en las cuales se ha silenciado a la prensa es a través de presiones económicas a medios de comunicación, entre los cuales, a través de la publicidad oficial o de gobierno, condicionan la línea editorial o, en algunas ocasiones, presionan para que despidan a periodistas incómodos. El caso de Carmen Aristegui fácilmente encuadra en esta situación y es una gran lucha que se está llevando a cabo. Carmen Aristegui era de las personas que daban voz, abrían micrófonos para las otras versiones que diferían de la versión oficial o gubernamental. En este caso de violencia contra la prensa en México, vemos que además de esta violencia sutil, como la que se ve a través de condicionamientos económicos, vivimos una violencia que se incrementa. En México, de acuerdo a las cifras del año pasado, agreden a un periodista cada 26 horas. En los últimos dos años hay ya 12 periodistas, recientemente, en las últimas dos semanas que hemos estado en este viaje, mataron ya a dos periodistas más en México. Pasamos de 81 a 83 periodistas asesinados en los últimos 15 años. Durante el gobierno de Peña Nieto van estos 12 periodistas asesinados y 4 periodistas desaparecidos sin ningún tipo de avance en la investigación. Tenemos una impunidad del 99% en casos de agresiones contra la prensa, con más del 40% de agresiones por funcionarios públicos contra la prensa. Se ha incrementado la violencia contra las mujeres en México, especialmente ha sido a través de amenazas o a través de los despidos injustificados. Y no hay cifras nacionales por el gobierno mexicano, porque desde la lectura de artículo 19 es que al gobierno de México no le interesa el tema de la libertad de expresión, porque no documenta ni siquiera lo que está ocurriendo y sin cifras claras menos puede generar políticas públicas para intentar cambiar la situación de violencia que creciente o que crece cada día en México. Imaginen que un día cualquiera intentan obtener información de México, encienden el radio, prenden la televisión y no hay información, o van a buscar un periódico y aparece un boletín del gobierno. O quizá dicen, mejor voy a una página de internet a buscar qué es lo que pasó y la tiraron por un ataque de DDoS. Eso es lo que está pasando en México. O intentan buscar las cuentas de Twitter de las principales personas que opinan en México y se dan cuenta que hay cuentas falsas que simulan escribir lo que escriben líderes de opinión, o que desaparecieron en cierta forma determinados hashtags con los que se posicionaban temas a través de ataques cibernéticos o a través del uso de los bots, que cada vez es más común en México. ¿Para qué? Para generar mucho ruido y silenciar la información. Eso cada día está ocurriendo en México. En artículo 19 hicimos una investigación en diciembre del año antepasado, o la presentamos mejor dicho, sobre las primeras planas de los grandes medios nacionales. La gran mayoría eran boletines de prensa del gobierno federal.
Esa es la situación que está cada vez ocurriendo en México con mayor nivel de violencia. Esta charla es para informar también de que la realidad en México, y voy a volver a repetir la frase de Carmen Aristegui, sí está muy cabrona, necesitamos del apoyo de la comunidad internacional, de la información, de que fluya realmente y les contestemos con información. Las agresiones contra la prensa es porque buscan el silencio, hay que responderles con más información. Si se agrede a Anabel, hay que preguntarnos por qué se agredió a Anabel. ¿Qué estaba investigando que resultó tan incómodo para empezarlo a difundir y promocionar? Si se agredió a Marta, ¿qué es lo que estaba investigando y difundiendo Marta? Si se despidió Carmen Aristegui, ¿qué es lo que estaba ya difundiendo? Eso es lo que quieren en México, el silencio. La única alternativa fuerte que por ahora tenemos es contestar a la agresión con más información. Por eso también es muy importante que ante la gran cantidad de desinformación que se va a venir en el caso de Ayotzinapa, se mantengan esta gran labor como la del festival de abrir foros para poder obtener información y en cierta forma que el gobierno de México responda y que responda con cifras y que responda señalando cuál es su metodología y que responda con un plan de trabajo. No basta con decir estoy trabajando en ello, tienen que decir cómo lo va a hacer, en qué tiempo, quiénes van a ser los responsables y con qué resultados. Porque si no entramos en el gerundio eterno, valga la redundancia, en México del gobierno, que siempre dice que está trabajando y está muy complicada la situación, pero no hay resultados y solo vivimos en México una simulación o lo que es un discurso sin resultados. Muchas gracias. Vogliono il silenzio e queste persone che sono qui, come tante altre in Messico, non faranno silenzio. Sono qui per parlare e per chiedere a ciascuno di voi di moltiplicare queste parole, questi racconti, di raccontare quello che davvero succede, creare anche voi consapevolezza. Allora, sono le 7:10, possiamo stare qui fino alle 7:30. Mi sembra giusto, democratico, dare la possibilità a chi è qui di intervenire, di fare domande, approfittando della presenza di questi tre amici messicani. Prego, dite per favore il vostro nome in modo tale che loro si possano segnare le domande e rispondervi. Ne raccogliamo 3-4 all'inizio e poi andiamo avanti. Buenas tardes. No sé si funciona. ¿Funciona? Bueno, hablo en español, así que nos entendemos. Soy una periodista italiana y me ocupo de derechos humanos en lo extranjero y me he ocupado también de México. ¿El nombre? Cristina, me llamo María Cristina Fradosio. Y claro, ocuparse de un país que está por el otro lado del mundo es tan difícil cuando no se puede ver con los ojos. Y yo me he ocupado de la muerte de 22 maestros y profesores en Acapulco por mano de los narcotraficantes. Esas eran las informaciones que pude obtener por medio de la prensa de Acapulco. O sea, delante de vuestras... de las informaciones de las que habíais hablado hasta ahora, me doy cuenta de que la única posibilidad de crear una red para que salgan realmente las informaciones verdaderas es crear una red de contactos. Y nada, por lo que es mi humilde trabajo, y yo estoy disponible en tener un contacto con vosotros y seguir hablando de México haciéndolo bien. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes. He estudiado Derecho en mi vida, pero me enamoré de México y pasé unos meses ahí. Y estaba ahí cuando pasó el ataque a los estudiantes
Y lo que me sorprendió mucho... Tu nombre, por favor, tu nombre. Gwendalina. Lo que me sorprendió mucho es que la gente se portó casi como si fuera algo normal que pasa de vez en cuando en México, y eso me sorprendió mucho. ¿Ustedes no piensan que se puede hacer algo como una política social también que vaya en las zonas rurales de México? Yo pasé mucho tiempo en Chiapas y en Oaxaca también, y hacer algo también, bueno, el gobierno y las instituciones es algo en la parte, bueno, más alta y más complicada, pero ¿piensa que se puede hacer algo socialmente con las personas y con la población? Gracias. Y voy a hablar italiano, me parece mejor que... Para todos, ¿no? No solamente porque me parece que ustedes están escuchando bien y entendiendo todo lo que decimos. Sono Tonio Dell'Olio e sono il responsabile dell'area internazionale di Libera, l'associazione contro le mafie. Da 10 anni siamo, ciao Marta, da 10 anni siamo presenti in Messico perché ci è sembrato molto importante essere presenti nella testa del serpente, come si dice, ovvero laddove anche le mafie italiane hanno una serie di collegamenti. C'è un libro per tutti che appunto dimostra soltanto i contatti dell''Ndrangheta, quindi di una organizzazione italiana con lo Zetas, uno dei cartelli messicani, e ci siamo avvicinati lì per adottare in qualche modo, adattandoli al territorio, i metodi, gli strumenti che si sono rivelati in qualche modo, non dico vincenti, ma comunque importanti nella lotta, come dire, dell'antimafia sociale qui in Italia. Eravamo quindi pronti a confrontarci in maniera particolare con i cartelli, con la narcomafia. E invece ci siamo trovati di fronte ad una situazione in cui il vero problema ha due radici, che significa corruzione e impunità, che hanno radici chiaramente in un sistema giudiziario e statale, istituzionale, governativo, che non funziona. Noi continuiamo a dire queste cose in giro e l'ambasciatore del Messico in Italia dice che io rovino l'immagine del voglio adagnar la immagine del Messico, e quindi è più preoccupato della cattiva propaganda che noi possiamo fare piuttosto che dell'attività appunto delittuosa dei cartelli e delle istituzioni messicane. Solo una considerazione. E la presenza qui di Ivan, di Marta e di Annabelle ci dice che c'è una parte della società civile, non soltanto dell'informazione, ma anche di organizzazioni sociali in Messico, molto viva, molto attenta, molto efficace. E io penso che valga la pena sostenerla. Come Libera noi abbiamo cominciato ormai da diversi anni una campagna che si chiama Pace per il Messico, México por la Paz, dove la seconda parte sta a significare che ci sono energie in Messico che vanno sostenute e accompagnate in questa direzione. Il 10 maggio saremo giù in Messico come co-convocantes della marcia nel giorno della festa della mamma, perché le madri dei desaparecidos vanno a marciare nel DF, nella capitale del Messico. Questo per ricordare che facciamo benissimo a parlare dei 43 studenti, ma dobbiamo ricordarci che, secondo i nostri calcoli, sono almeno 27.000 i desaparecidos dal 2006 fino ad oggi, e quindi vanno ricordati tutti e vanno veramente rivendicate in qualche modo, denunciate l'inadempienza e rivendicata la sete di verità e di giustizia che queste persone hanno. Coglierei altre 2 o 3 domande che così poi rispondono. Me llamo Viola y intento hablar español. Mi pregunta es similar a la de Gwendalina y también a la de... no me acuerdo el nombre. Si la población civil mexicana sabe de lo que pasa a los periodistas y si hay alguna reacción.
Buenas tardes, me llamo Marco Nurra, soy periodista italiano, tengo una relación muy cercana con México, pues mi novia es de ahí, es del DF, entonces sigo desde cerca lo que pasa en su país. Tengo la impresión, que ustedes podrán desmentir o no, de que la violencia es algo muy presente, incluso a nivel gráfico, en la prensa y quizás también en algún noticiero, pero tengo la impresión de que no se profundiza en estos temas de ninguna forma. He visto que en la tele se hablen de la red de poder que está detrás de esta violencia, que no solo son los narcos, sino que es el gobierno, las grandes empresas. Y quería saber si con el asesinato de los 47 estudiantes, algo de esto también ha podido llegar a la televisión. Porque es verdad que hay posibilidad de informarse por algunos medios, pero sabemos que la televisión es el medio que llega a la más grande mayoría de personas. Quería saber si este hecho de crónica, si esta masacre, ha cambiado de alguna forma la manera de contar la violencia en México. Muchas gracias. Podemos empezar con estas preguntas. Contestaré brevemente. Respecto a cómo reacciona la gente en México ante esta violencia, hay que entender que más de 100.000 personas han sido ejecutadas en México en los últimos 14 años, entre las guerras entre el crimen organizado. Esto ha hecho que la violencia, que a estas 100.000 personas habría que añadir los casi 27.000 desaparecidos. Estamos hablando de la pérdida real de más de 130.000 personas en solo 14 años en México. Esa es una catástrofe humanitaria. Cuando uno tiene un número así en México, es evidente que la gente, lamentablemente, se ha acostumbrado a la violencia, se ha acostumbrado a la gente decapitada y dejada en pedazos en bolsas de basura en la calle, o la gente colgada en los puentes de las carreteras, o los hijos o las hijas que son desaparecidos y nunca volvieron, o los padres de familia. La sociedad en México tiene ahorita muchos retos. Por un lado está la violencia, por otro lado está la represión constante del Estado, la criminalización de la protesta. Cada vez es más violenta la reacción del Estado con las protestas, incluso cuando ni siquiera hay ningún intento de violencia dentro de las protestas, el gobierno sobrereacciona y termina golpeando incluso hasta periodistas que están cubriendo las noticias. Además está el problema económico, la gente no tiene empleos. Toda esta campaña publicitaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que incluso lamentablemente, y eso hay que decirlo, yo acabo de publicar apenas en el periódico República un artículo sobre esto, como muchos medios en Europa hablaron del milagro mexicano, del Salvador de México. Esta historia no es real, y lo que viene a descubrir el caso de Ayotzinapa es que esto es un espejismo que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de ocultar la verdad. Entonces estamos en una sociedad que está acorralada por la violencia, por la represión, por la pobreza, por la falta de oportunidades. Es una sociedad que está pensando cada día cómo sobrevivir y que cuando ha intentado articularse y unirse en frente del gobierno, inmediatamente los movimientos son pulverizados. En México no ha llegado la primavera, si ustedes entienden lo que intento decir. En México no hay una primavera. En México no hay una transición, en México no hay una democracia. Los mexicanos tenemos que construir esa democracia en medio de una situación muy difícil. Me preguntaban sobre cómo se trata en México el tema de los estudiantes, si está en la televisión. La gran mayoría de los medios de comunicación, el radio, la televisión, los periódicos, han repetido constantemente las versiones oficiales del gobierno federal sobre el caso de los estudiantes. Realmente hay muy poco periodismo de investigación en México sobre el caso.
Yo podría decirles, y lo digo abiertamente, que incluso medios internacionales, medios muy prestigiados internacionales, cuando empezaron a seguir nuestra investigación de lo que habíamos hecho, fueron a las oficinas de la universidad a revisar los documentos, preguntando, bueno, ¿cómo habíamos obtenido los documentos? Pues investigando. Cuando uno de los periodistas de una cadena de televisión muy reconocida en Estados Unidos empezó a ver el video, me preguntaba, ¿pero eso es Iguala? Y él es un periodista que había cubierto muchas veces, según él, la historia de los estudiantes. Nunca había ido a Iguala. Hay muchos corresponsales extranjeros que hablan del caso de los estudiantes y ni siquiera han ido a preguntar a los vecinos qué fue lo que pasó esa noche, qué fue lo que vieron. Entonces, la cobertura del caso de los estudiantes ha sido hasta ahora muy pobre y la que ha habido ha sido únicamente la versión oficial. Sobre la antimafia social, a mí me gustaría decir que Libera es un ejemplo para nosotros, porque ustedes saben lo que es la mafia, ustedes saben lo que es el asesinato de jueces, jueces independientes, por eso los mataron. En México los jueces no son independientes y a los que matan son a los periodistas independientes. Hay el problema que tenemos actualmente es que no vemos una línea divisoria entre crimen organizado y gobierno. Tú no sabes quién está a servicio de quién. Para empezar, ese es un gran problema. La gente se ha acostumbrado a la violencia y muchos medios utilizan esa violencia para vender, porque es un show, explotan el morbo, los periódicos con un descabezado, con un atropellado, un apuñalado, eso es terrible. Pero también hay esperanza porque hay indignación, porque mucha gente ya se cansó. Hay muchos movimientos que incluso son desconocidos en las ciudades, movimientos en la provincia profunda para combatir a las grandes transnacionales que les envenenan el agua, que les envenenan el territorio, que les quieren quitar sus tierras. El problema que veo es que muchos movimientos sociales, muchas ONGs, muchos grupos están dispersos, son dedos, no son puños todavía. Pero Libera, que tiene una acción antimafia, anticorrupción, de un amplio espectro impresionante, va desde el origen. Atacar el origen de la pobreza, de la miseria, que es de ahí de donde salen los soldados del crimen organizado. Si los jóvenes no tienen un futuro, si es el crimen organizado el único que te da un futuro, estamos jodidos, ¿no? De verdad, eso es espantoso. Y sobre la violencia contra los periodistas, hay reacciones, pero son muy pequeñas, porque se volvió natural que maten a un periodista que descubrió un caso de corrupción. Si un periodista en Sinaloa, en Veracruz, muere de 20 puñaladas, es muerte natural, porque es natural que si te metes en esos temas, te maten. Ahora, Charlie Hebdo fue un gran golpe para la prensa francesa, porque mataron a 8 de un jalón, a 8 caricaturistas, periodistas, en un momento, en un instante. A los periodistas mexicanos se les mata por goteo, y sobre todo en la provincia donde nadie se entera. Y lo peor de todo es que los dueños de los periódicos, de los medios, prefieren no decir nada, no indignarse, no hacer un escándalo para no tener problemas o con el crimen organizado o con el gobierno o con los dos, porque
Crimen organizado y gobierno son hermanos siameses. Y por sus venas corre corrupción e impunidad, que es lo que más duele. ¿Por qué me refiero a una crisis humanitaria en México? Justo por la normalización de violencia y porque no hay, hasta ahora, ningún intento de remedio. No existe ningún intento nacional de buscar verdad, es decir, la memoria histórica e incluso el reconocimiento del gobierno de sus culpas por omisiones o por acciones para avanzar a la justicia y llegar a la reparación integral de toda la población afectada. Por eso, varias organizaciones decimos, afirmamos que México experimenta una crisis humanitaria por la gran cantidad de personas desaparecidas, la gran cantidad de personas asesinadas, la gran cantidad de personas desplazadas forzadamente por miedo de su zona. Esto de agresiones, hubo una noche en Veracruz en el que mataron a 4 personas, 3 periodistas en activo y una persona que ya no estaba realizando periodismo, y esa misma noche 30 periodistas al menos salieron por miedo, porque de estos primeros asesinados se mencionaba que uno al menos estaba en una lista de periodistas que iban a ser asesinados en Veracruz. La respuesta fue generar un vacío de información en Veracruz. Esto durante el periodo del actual gobernador Duarte. En México ya también intentaron masacrar periodistas en medios de comunicación. Afortunadamente, no han sido tantos asesinatos en un solo acto. Un claro ejemplo fue cuando entraron a la redacción del diario El Sur en Guerrero e intentaron prenderle fuego a todo el medio de comunicación con casi el 60% del equipo periodístico en la redacción. Afortunadamente, los agresores ven muchas películas de Hollywood y creyeron que balaceando la gasolina con la que rociaron todo el medio de comunicación iba a prender. Afortunadamente, eso no ocurre en la realidad. Si hubieran echado un encendedor o prendido con fuego la llama, estaríamos hablando de más de 20 periodistas asesinados en un solo acto. Y así hay una gran cantidad de casos en México, especialmente en la gran cantidad de ataques a medios de comunicación, que incluso ha llevado al extremo que han atacado a camionetas que brindaban seguridad a medios de comunicación en Torreón, en el estado de Coahuila. ¿Qué es lo que pasa con esta normalización de la violencia? Lo que mencionaban, en México el morbo, dicen varios medios de comunicación, que la violencia vende. Pero cuando uno les pregunta por qué no cubren la violencia contra la prensa, dicen porque ya no es noticia, ya es común, y como es común ya no lo voy a cubrir. Es algo, una esquizofrenia desde el punto de vista del artículo 19. ¿Cómo sí pueden cubrir algún tipo de violencia, pero la violencia contra ellos mismos no la cubren los muchos medios, ¿no? Salvo medios locales que sí se solidarizan con sus periodistas agredidos. Esta situación de la violencia, la normalización de la violencia, pues la crisis humanitaria es porque vamos a ver una sociedad de niños, niñas, jóvenes que van a crecer en una situación de total ausencia de Estado de Derecho y en una situación de una especie de conflicto armado permanente. Estamos hablando de una crisis humanitaria que si en México no se toman acciones ya, vamos a estar en una situación muy grave en 3-5 años. ¿Qué necesitamos? Primero la información. La creación de redes es el segundo paso. Y después empezar a actuar en base, en territorio. El trabajo de Libera, sin duda, es un gran ejemplo del cual en México podemos seguir. Va a haber un trabajo de Libera, como se ha mencionado, en mayo próximo. Van a estar presentes allá y quizá eso va a darnos un impulso a varias organizaciones en México para poder organizarnos y dejar la emergencia en la que estamos viviendo, que parecemos bomberos. Esa es la realidad de las organizaciones en México. Estamos apagando pequeños fuegos por todo el país y no estamos logrando avanzar a un movimiento nacional, por más que haya una red de organizaciones que estamos unidas para intentar avanzar en un proyecto nacional de verdad, justicia y reparación, pero nos tienen a la raya por la cantidad de violencia y por agresiones y amenazas que también hemos recibido varias organizaciones. Segundo paso, después, es crear redes, actuar. No me pregunten ahora cómo podemos actuar. Eso viene de la creación de las redes y la organización, y cada quien
con las capacidades, con las posibilidades que tenga, podemos empezar a organizar algo para actuar. Necesitamos de la sociedad civil organizada, necesitamos mucho de la prensa internacional que esté haciendo una especie de encender una lámpara al problema de México, porque eso a los que estamos en terreno nos cubre la espalda. Si nos quitan la prensa internacional y la visibilidad internacional, quizá en un año se van a enterar de algo más grave, o quizá ya vamos a venir más personas o van a venir otras personas a pedir un apoyo todavía más drástico. La comunidad internacional necesitamos que actúe ya, que actúe de forma muy constante y con mucha fuerza respecto a México. Por comunidad internacional me refiero a los organismos internacionales promotores de derechos humanos, que si bien hacen señalamientos, hace falta un poco más. Cada organización desde las facultades o atribuciones que tengan. Esta situación, el qué podemos hacer, pues la organización, zonas rurales, estos proyectos productivos en las zonas donde se están experimentando esta descomposición social, esta crisis humanitaria, para evitar que sea la violencia la que predomine, necesitamos aún más trabajo de base, esta organización, para buscar verdad, justicia, reparación, el nunca más. Necesitamos que ya se empiece a avanzar en la lucha contra la corrupción en México y contra la impunidad, porque se puede avanzar mucho, pero mientras exista corrupción e impunidad, procesos de 2, 3, 5, 8 años se echan a perder por la corrupción o impunidad. Necesitamos que la población no solamente se quede con la normalidad de la violencia, porque sí existe indignación, pero existe mucho miedo. Y existe mucho miedo porque la gente está sola. Algo que empezó a pasar con el tema de protestas públicas, manifestaciones públicas en México, la gente empezó a grabar o tomar fotografías de lo que pasaba en México. Los empezaron a detener y golpear a cualquier persona. A partir de eso, en artículo 19 y varios medios alternativos de la Ciudad de México, creamos una red que se llama Red Rompe el Miedo. ¿Para qué? Para decir que documentar es un derecho y difundir también es un derecho, y brindar en cierta forma protección y también capacitación para hacer la cobertura lo más seguro posible y que cada quien pueda documentar y difundir, porque en cierta forma sirve, cuando hay muchas cámaras, hay en un momento en el que disminuyen las agresiones, salvo cuando son más agresores y empiezan a agredir a cada persona con una cámara, que se vuelve un elemento enemigo de la policía en México. Y ya para terminar, pues sin duda tenemos que buscar estas alianzas y este apoyo constante, esta forma permanente. Viene la gente de Ayotzinapa, llamo a que den muestras muy grandes de apoyo a las tres personas, si no mal recuerdo, que van a estar en esta caravana informativa, y que recuerden que Ayotzinapa no es solamente un caso, es todo México. Gracias. E allora, parlando di massacri, mi segnalano che c'è un altro libro tradotto in italiano di una dei nostri relatori al tavolo, Marta Duran, è quello sul terribile massacro degli indigeni Tzotziles del Chiapas di Acteal, Natale nell'inferno, di Marta Duran il testo e Massimo Boldrini le fotografie. Allora, alla fine della dittatura argentina, un rapporto che raccoglieva tutti i crimini, le torture, le cose devastanti della dittatura, si chiamava Nunca Más, mai più. Quella fu la parola d'ordine della fine di tutte le dittature latinoamericane. Tutti ripetevano in coro Nunca Más, mai più deve succedere. Bene, si sta ripetendo. La coscienza è un processo irreversibile. Adesso ciascuno di noi sa quello che sta succedendo in Messico. Non lasciamo soli i messicani. Grazie a tutte e a tutti. Good job.
increíble. ¿Viste cuánta gente? Sí. Sí, bravo. Gracias. Gracias por... Gracias a ti. No. Todo es por ti. No. Pero por ti no estaríamos ahí. Permitirme, ha sido estremecedor. Muchas gracias por haber estado aquí. Estamos en contacto. Muchas gracias.